Muy buenas tardes familia, ¿cómo están? Eso fue una buena práctica, vamos a hacerlo otra vez. Buenas tardes familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro hogar, la familia de Dios, aquí en Iglesia Bíblica Cornerstone. Les recuerdo que de todas las decisiones que usted tomó hoy, le felicito porque esta ha sido la mejor estar en la casa del Señor. No hay otro lugar mejor que estar que en la presencia del Señor, porque uh, es ahí donde recibimos la palabra de Dios, la bendición del Señor, y, y queremos estar ahí, queremos estar bajo el sonido de la palabra de Dios. Nosotros aquí en Iglesia Bíblica Cornerstone estamos comprometidos a glorificar al Señor, somos una iglesia centrada en el Evangelio y nuestro propósito es que podamos, a, a través de nuestra reunión, glorificar a Dios para honrarlo uh, a través de predicar fielmente su palabra, que podamos comprender el mensaje de dios en el evangelio en las sagradas escrituras y eso lo hacemos vuestras vez y sabe que a usted le conviene y a mí también nos conviene estar en la casa de dios nos conviene estar en la presencia del señor y qué y qué lindo que podemos estar acá en el día de hoy otra cosa que debemos tomar en cuenta es que si hoy usted abrió los ojos no es porque usted tiene el poder de hacerlo toda la habilidad y su fortaleza sino que dios le dio otro día más de vida Uh, si estás respirando, Dios te permite respirar. Y estás aquí hoy porque Dios te trajo acá. Y la pregunta entonces sería, Señor, ¿por qué me trajiste acá hoy? ¿Por qué me das un día más de vida? Eh, ¿cómo puedo? Qué, ¿Qué tienes para mí para enseñarme este día? Y, y déjame decirle algo, Dios nunca ha fallado en responder cuando oramos, que Él nos hable. Dios nos habla, Dios no se queda callado, Dios habla a nuestras vidas. Él nos ha dado su palabra y vamos a abrir la palabra de Dios para que Él pueda hablar a nuestros corazones. Um, Dios habla, pero nosotros nuestra parte es tener un corazón sensible, oídos abiertos, corazones sensibles para la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos hacer en esta tarde un par de cosas antes de comenzar es que uh, estamos orando y también emocionados por lo que Dios está haciendo eh, o lo, lo que Dios va a hacer en lo adelante con el ministerio de niños así que a los padres eh, le pedimos su paciencia en este par de semanas o, o algunas semanas que estaremos uh, relanzando el ministerio de niños en este tiempo no es un tiempo perdido es hermoso también poder ver que los niños escuchan la misma palabra de Dios que usted está escuchando y yo sé que es un poquito uh, tal vez de distracción pero quiero decirle a las madre sobre todo Respiren, siéntense cómodas, no se preocupen si su hijo está, está eh, hablando, eso no es una molestia para nosotros. Uh, si, eh, si, su, si su niño tiene que caminar un poquito y, y usted tiene que pararse al fondo, puede hacerlo con tranquilidad. Somos una iglesia familiar, así que no se preocupe por eso. Uh, es parte del entrenar a los niños en el camino del Señor. Así que uh, quiere el Señor que Él pueda darnos la, la oportunidad de concentrarnos y poder prestar atención a su palabra y que sus niños también puedan escuchar la palabra de Dios. Así que uh, estamos contentos por lo que Dios está haciendo. Cada vez más eh, Cornerstone está eh, haciendo un impacto en vidas de personas y, hemos, y vemos día a día la transformación. Estamos contentos. Estamos contentos que tú estés acá. Es un gozo para nosotros tenerte, pero es un más gozo para el Señor uh, eh, poder eh, tener espacio en tu corazón, en tu vida para hablar, traer su, su palabra a tu corazón y al corazón de tu familia. Así que habiendo dicho eso... Hoy llegamos al punto uh, terminante, al punto, punto culminante de nuestra serie en las cartas de Cristo a su iglesia en el libro de Apocalipsis. Hoy llegamos a la séptima iglesia y queremos uh, leer este pasaje, que es la última iglesia en el capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 hasta el final. Mientras nosotros abrimos nuestras Biblias y vamos ahí, yo quiero pedirte que uh, al leer esta carta lo hagas con una actitud reverente, pero también de oración, diciendo: Señor, uh, has estado hablando por estas últimas semanas a tu iglesia. Estamos aquí en la iglesia del Señor. ¿Qué tiene el Señor para decirnos hoy? Y Que puedas orarle de esa manera. Señor, ¿qué tienes para, para mí hoy? Va a estar aquí en la pantalla mientras nosotros leemos la palabra. De Dios. Si la tienes a la mano, te voy a pedir que puedas ponerte de pies una vez más. Así espantamos por última vez el sueño mientras tenemos nuestro tiempo en la palabra del de Señor. Apocalipsis 3, capítulo 14, en adelante. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, yo soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que haga para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, que oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra perfecta y hermosa que nosotros venimos, acudimos, Señor, a escuchar tu voz. Es tu consejo, es tu corazón para nosotros y queremos que tú hables a nuestros corazones, nuestras vidas. Señor, en este momento de escuchar tu palabra, sabemos que vendrán muchas distracciones al corazón, vendrán pensamientos a distraernos. Eh, cosas que quieran distraer nuestra mente, nuestro corazón, pero pedimos, Señor, rogamos, intercedemos, que podamos tener ese corazón abierto para escuchar tu voz, aún a pesar de las distracciones o a, pesar, o a pesar de las dificultades, queremos escuchar tu voz. Para eso hemos venido, Señor. Háblanos, guíanos a tu voluntad, que podamos vivir vidas, que glorifiquen tu nombre, Señor, y que seamos, Señor, hijos tuyos siervos y siervas tuyos que uh, traigamos gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Las siete iglesias del Apocalipsis, las seis que hemos visto, la que vamos a ver hoy, son cartas dirigidas a la iglesia de una manera directa de parte del Señor Jesucristo. Cristo nunca tuvo una carta específicamente dentro de los libros del, Antiguo Testam del Nuevo Testamento o del Antiguo. Ah, más sin embargo, en este libro, Cristo habla a Juan directamente y dice, escribe estas palabras a, la, a esta iglesia. Entonces, él, el Señor Jesucristo está dando su mensaje directo. Jesús hablando con su iglesia. Jesús dando el consejo de Dios a su iglesia. Si bien es cierto que estas siete iglesias son iglesias geográficamente específica, históricamente reales, él estaba escribiendo a siete iglesias, congregaciones locales reales de el Asia Menor del entonces que eh, tenían su congregación. Él estaba escribiendo por una situación específica real, mas sin embargo, estas cartas estaban dadas para ser leída por todo. El, el, el cristiano por toda la iglesia en mayúscula el señor da estas cartas para como un testimonio a la iglesia a través de la historia algunos autores han dicho incluso inferido que uh, estas iglesias podrían representar eh, etapas de la historia de la iglesia a través de la a través de la historia eh, eh, otros han dicho que estas iglesias ah, que, que es, es, estas iglesias eran eh, tienen un, un mensaje para la iglesia y para la iglesia y para la iglesia en general nosotros pensamos que el señor tenía en mente no solamente las iglesias de ese entonces de la misma manera como dios no solamente quería hablar a la iglesia en colosa o quería hablar a la iglesia en gálatas en Galacia, no quería solamente hablar a la iglesia en Tesalónica, él quería hablarte a ti y a mí, la iglesia de Cristo hoy en día en Houston, Texas, en el año 2023. Él está escribiendo a estas siete iglesias y él quiere que nosotros, ha preservado su palabra hasta el día de hoy para que tú y yo escuchemos ese mensaje. O sea que eran mensajes reales, iglesias reales, con situaciones reales, pero también hay un reflejo a la iglesia a través de los tiempos, incluyendo nuestra nuestro tiempo actual. Podemos inferir no solamente que la iglesia, uh, que una carta específica tendría que ser para un tiempo específico, pero vemos que cada una de las cartas, de, la, de cada una de las cartas, de las siete cartas, tiene algo para hablar a la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Entonces, cada carta habla a nuestra vida, no importa dónde estemos, no importa nuestra condición. Si eres creyente, estás en el día de hoy, esas cartas son aplicables para ti y para mí fueron aplicables en, es, en la iglesia primitiva en ese momento cuando juan estaba escribiendo en el primer siglo fueron aplicados a través de los siglos de la iglesia y, y son aplicables al día de hoy mas sin embargo de todas estas iglesias que nosotros vemos en, en estas cartas representadas tal vez no haya alguna que se a, asemeje más a la iglesia actual que la iglesia de la odisea la iglesia de la Odisea. John Stott escribió acerca de la misma. Tal vez ninguna de las siete cartas sea más apropiada para la iglesia del siglo XXI que esta, la Odisea. Describe vívidamente la religión respetable, sentimental, nominal y superficial que está tan extendida entre nosotros en la actualidad. Él sigue diciendo. Nuestro cristianismo está debilucho y anémico. Parece que hemos tomado un baño tibio de religión. Un baño tibio de religión. En la medicina hubo un gran logro en, en, en el tiempo, en la historia, de desarrollar las vacunas en contra de diferentes enfermedades. Es interesante cómo funcionan las vacunas. Las vacunas funcionan tomando una pequeña porción del virus es inyectado al cuerpo de manera tal que el cuerpo reconozca tal virus, pueda combatirlo, eh, vencerlo y guardar esa memoria genética en el ADN para que cuando... Se enfrenta nuevamente el cuerpo a, a dicha enfermedad, esté ya con la memoria y, la, y capacitado para enfrentar la, el, el virus, la enfermedad. Bueno, la iglesia de hoy, como decía Johnson, parece que ha, sido, ha recibido un baño tibio de religión, ha recibido una vacuna contra el conocimiento de Cristo, contra el, el conocimiento de, de la cruz. Todos han visto la, las películas, eh, todos han escuchado de Dios. Nuestros países en Latinoamérica, los países de habla hispana, cada vez más eh, eh, es más común el, 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 el lenguaje cristiano, eh, cristianense, y las personas del mundo también dicen, Dios te bendiga, si Dios quiere, mi Diosito, mi Dios, y, y las personas ya tienen un conocimiento general. Es muy raro que encontremos en nuestro contexto latinoamericano alguien que no conozca quién es Jesús o que no sepa qué pasó en la cruz. Si le preguntas a alguien en la calle, ¿por qué murió Cristo? Algunos dirían, sí, Jesús murió por los pecados del mundo. Hemos sido vacunados con información, pero tal vez vemos la condición actual de una condición que cada vez más la iglesia va... Uh, alejándose de los principios bíblicos. ¿Pero por qué es esto? Mira, uh, hemos visto a través de esas siete iglesias diferentes condiciones de la iglesia y en una de ellas estábamos refiriéndonos a estas encuestas que han hecho últimamente del cristianismo uh, en de los Estados Unidos, el cristianismo en el mundo. Cada vez más, año tras año, estas estas compañías, estas eh, instituciones respetables que hacen estas encuestas cada año para ver el estado de la iglesia. Eh, le animo a que vaya a, a ligonier.com en español también, y ahí está el informe del de la, de la, estado de la iglesia actual. De, eh, fue publicado ya este año 2023. Y puede ver que cada año, cada año, no, la iglesia no va mejorando, sino que cada año son más y más los cristianos nominales que dicen creer en Dios, pero que al fin y al cabo no están de acuerdo con las propuestas de la palabra de Dios. Eh, más, más y más dicen creer en algún poder espiritual, pero cada vez menos, cada vez menos las personas eh, eh, creen que realmente Dios habla por las escrituras. Las personas cada vez menos creen que hay un solo camino para llegar a Dios. Las personas, aún dentro de las iglesias, cada vez más aceptan los pecados de nuestro tiempo pensando, bueno, hay que hacer, hay que mostrar amor, etcétera, etcétera. Hermanos, eh, Jesús... En su ministerio advirtió que llegaría un tiempo donde la iglesia pasaría por un tiempo de apostasía, por un tiempo en el cual la, el, el cristianismo también se iba, iba a infiltrar la levadura de, del, del mundo, del pecado, de las ideologías, y que ya no iba a ser una iglesia pura, sino que iba a ser una iglesia, una iglesia diluida. Una iglesia diluida, ya no con la verdad de Dios, sino más bien con una mezcla de cosas. Si bien es cierto, ha habido iglesias diluidas a través de los tiempos, tenemos la Odisea acá, pero podemos ver una gran, un gran paralelismo a la iglesia de hoy día. La iglesia de hoy es la iglesia del consumidor. La iglesia del consumidor es aquella que va con la misma idea cuando usted va eh, al mol. Al cuando usted va a, 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 la, a las tiendas y usted va a un restaurante, usted va para ser servido y que lo traten bien. Y no solamente que lo, que lo sirvan bien, que le traten bien, sino que lo hagan de manera rápida, de manera eficiente, eficaz y, y, que, lo, y, que, y que complazcan todas sus necesidades. Ahora mismo vivimos en la época de los reviews, ¿verdad? Vivimos en la época en la que cada quien tiene la oportunidad de entrar en el Internet y dice, no me gustó esta experiencia y yo pongo mi comentario. Me miraron mal y no me trataron como yo pienso que me trataron. O no me gustó eh, la, la, el, la salsa roja en los espaguetis que me comí. Eh, no, me, no me gustó que, uh, que, que la, la, la mesera eh, no, no, tenía una mala actitud. Y ahí ponemos, están, estamos en el tiempo de los reviews. Y los reviews hacen, hacen, hacen una buena competencia en los productos. No estoy, no estoy en contra de los reviews. Pero, pero estamos en ese mundo de que uh, vemos el mundo como que, ah, como que de, el mundo está para que nos sirva a nosotros, está para servirnos a nosotros. Y llegamos al tiempo donde a la iglesia también se ha convertido en, esa, en, ese, ah, en ese lugar donde las personas van a ser servidos. Llegan y dicen: Bueno, no están llenando mis necesidades, por lo tanto yo voy a buscar dónde puedo llenar mis necesidades. No me, no me están llegando donde yo quiero, no me están motivando lo suficiente, no me estoy sintiendo tan bien. Voy a la iglesia y no me trataron como yo quiero que me traten. Eh, yo fui a la iglesia y no tenían uh, tal vez el, 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 el área de juegos de niños que yo estaba esperando. Entonces eh, tal vez esa no es la iglesia que Dios quiere para mí. Uh, y voy de iglesia en iglesia como voy de restaurante en restaurante buscando que me sirvan a mí. Pero hermanos... Ese no es el corazón de lo que Dios diseñó para que la iglesia sea. Ese es el, ese es el, el, el espíritu de nuestro tiempo. Y, Dios, y Cristo desde ese primer entonces está hablando al corazón de la iglesia para definirnos cómo una iglesia debe actuar, caminar y el corazón que debe tener. Al llegar a la iglesia de la Odisea, vemos entonces, uh, vemos entonces una iglesia que es considerada una iglesia tibia, una iglesia tibia. No hay nada más, no hay nada peor que el agua tibia. Con el agua caliente te puedes dar un baño caliente, puedes aprovechar tomar un té o hacer un café, pero, y con el agua fría, qué, qué hermoso es el agua fría en el tiempo de calor, con helito, y aquí en Houston nos encanta el agua fría pero qué del agua tibia no es ni, ni fría ni caliente no es ni fría ni caliente se dice que había en algunos lugares incluso algunos dicen que tal vez cerca geográficamente de la odisea había unos baños que en un tiempo eran termales pero que luego unos, ya, no, ya no eran termales sino que simplemente daban una agua tibia no era un agua, no era un agua refrescante Fría, no era un agua, no era un agua caliente para, como un agua termal para, la, para el frío, sino que simplemente era un agua, un agua tibia, un agua que no, uh, que no servía para, para mucho. Y esa es la, la, la definición en general de esta, de esta iglesia: una iglesia que había llegado al punto de un estado anémico, un estado uh, de, re, de religión, de, debil, de debilidad, pero no una iglesia que vivía realmente estaba haciendo el impacto que debía de hacer. Hermanos, el Nuevo Testamento no nos menciona mucho de, la, de esta iglesia, de la Odisea, pero como es la mayoría de las otras iglesias que hemos visto, esta se estableció durante el ministerio de Pablo en Éfeso, ahí estuvo un tiempo, eh, no la fundó Pablo directamente, porque cuando él escribe a los colosenses unos años después, él dice en Colosenses 2.1 que él no había tenido la oportunidad todavía de ir a visitar a Colosas ni tampoco a los que estaban en la Odisea. Así que no fue fundada por, por Pablo, pero como Epáfras, que hemos, estudiamos colosenses no hace mucho tiempo, eh, había eh, fundó la iglesia que era cercana a la Odisea, la iglesia de Colosas, pudo él también haber fundado la iglesia de la Odisea. De hecho, eh, hay, una, hay, una, hay un triángulo de relación entre, entre Éfeso con Colosas por Epáfras, que había venido de Colosas a dar un informe a Pablo a Roma, en la iglesia que estaba en Colosas, de la misma iglesia de Pafras, estaba también Onésimo, al cual luego entonces eh, el, 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 eh, el Pablo habla en la carta de Filemón, más bien Onésimo era, era de la casa de Filemón, Filemón era parte de la iglesia de, de, de de Colosas, Filemón ah, estaba ahí, ah, y cuando escribe Filemón en el versículo 2, hace la mención de la casa de Filemón, de su esposa, y han sugerido a Arquipo, mencionado en Filemón, como el pastor de la iglesia en Colosas, pero más adelante en la historia, una constitución apostólica del siglo IV mencionaba a Arquipo, el hijo de Filemón, como el obispo de la Odisea. O sea, eran iglesias cercanas. Epafras había fundado colosas. Uh, Onésimo había recibido a Cristo en la cárcel con Pablo. Pablo manda la carta para que vaya donde Filemón. Filemón tiene la, casa en su, la iglesia en su casa. El hijo de Filemón llega a ser pastor y es probable que haya sido el pastor de la iglesia en la Odisea. Está todo ahí juntito. Hay una, una interconexión entre estas iglesias. No, no estaban muy lejos una de otras. Para que tengamos una idea, eh, estamos hablando de un área de, de ciudades como de acá vamos a... a, a a Pearland y de Pearland vamos a, a Spring o The Woodlands y era una zona una zona no muy no muy no mayor que la misma zona de Houston así que eran iglesias iglesias conocidas iglesias del entonces um, la ciudad de la, o la ciudad de la Odisea eh, estaba en la triada de Colosas y Herápolis y la Odisea son mencionadas en el en el libro de Colosenses y estaban en el Valle del Ico unos 160 kilómetros al este de, Efe, de Éfeso. La Odisea era ah, de las siete iglesias la que estaba más al sudeste, al sudeste, unos 60 kilómetros eh, al, sur, al sudeste de Filadelfia. Ah, así que las ciudades que estaban hermanas de ella era Colosa, y de, eh, 15 kilómetros al este, y Herápolis unos 10 kilómetros, y estaba ubicada en una meseta. De varios metros de altura, así que la Odisea era, geográficamente eh, estaba colocada en un lugar que era geográficamente bien a una gran fortaleza. Su vulnerabilidad a ataques solamente venía ah, por un acueducto que tenía varios kilómetros y que podría bloquearse o desviarse con facilidad por las, puertas, las fuerzas que lo atacaran. Más sin embargo, geográficamente, aparte de su condición de acueducto, era una ciudad bastante bien ubicada. Esta ciudad fue fundada por el gobernante Seleúcida Antíoco II, y él le dio el nombre de su primera esposa, y ese es el nombre de la odisea. Ahora, cómo se divorció de ella en el año 2000, en 2053 antes de Cristo, perdón, 253 antes de Cristo. Así que a fundar esa ciudad antes de esa fecha. Entonces, eh, esos pobladores originales fueron mayormente de Siria, pero también habían judíos ahí, judía, judíos ahí. Así que en la Odisea parece entonces vivían unos 7.500 judíos, hombres. Y también habían también muchos miles de mujeres y niños. Entonces, ah, tenemos eh, evidencia en la historia, aún en el Talmud, hablaba de la comodidad que llevaban los judíos y tal vez un poco de negligencia a la vista de los, de los rabinos que llevaban los judíos de la odisea. Luego, más adelante, cuando, bajo el Imperio Romano, cuando llega la Pax o la Paz Romana, bajo el control de, de, de Roma, la, la Odisea fue un pueblo que prosperó mucho. Y esto es muy importante a nuestro pasaje de hoy, porque como estaba tan estratégicamente ubicada, unas carreteras iban del este al oeste, que llevaban de la Odisea hacia Éfeso y también al norte a Pérgamo y hacia el mar Mediterráneo, hizo que la Odisea sea una ciudad comercial importante, muy importante. De, era tan rica la Odisea, tan rica llegó a ser por el comercio, que llegó a pagar su propia reconstrucción luego de un terremoto devastador que hubo en el año 60 y rechazó el ofrecimiento de la ayuda económica de parte de Roma. O sea, la Odisea era aún más rica, era la, tal vez la más rica de la región que no tenía ni necesidad del apoyo de Roma. Esto es muy importante, entonces era una ciudad comercialmente rica. Por otro lado, era una ciudad famosa por el producto o la producción de lana negra. Lana negra. La lana era utilizada para vestidos y también se, se usaba para, para hacer alfombras. Y esas, esas, esos productos eran muy codiciados y muy costosos. No solamente era comercialmente grande y rica no solamente era producción textil por la nala negra, sino que además la Odisea también era un centro importante de medicina antigua. En ese lugar, en un lugar cercano, el templo del dios Frigio tenía una importante facultad de medicina asociada a ese templo. Y una escuela muy famosa de en ese entonces fue la escuela que había desarrollado... Un, uh, un ungüento para los ojos llamado el colirio y eso se exportaba por todo el mundo greco-romano desde la Odisea. Así que tenía tres industrias, la, la industria de las finanzas o el comercio, la lana y la producción de, de colirio y están presentes en la iglesia de la Odisea. Entonces cuando llegamos a la iglesia de la Odisea estamos en una, en una ciudad abundante, en una ciudad rica, en una ciudad uh, próspera. Hermanos, eh, no muy diferente a la prosperidad tal vez que nosotros disfrutamos en el país, en este país de Estados Unidos, como eh, en nuestro tiempo. Ellos estaban en, en una ciudad donde tal vez no tenía mucha carencia económica. Ahora, en medio de las, sus necesidades económicas tal vez llenas, Dios entonces cada vez más empezó a tomar un valor menor. Esto no es nuevo porque en el antiguo testamento dios la, una de las primeras advertencias que dios le da al pueblo de israel cuando iban a llegar a la tierra que dios le prometió fue que tuvieran cuidado de no de olvidarse del Señor su Dios cuando llegaran a la tierra prometida, empezaran a producir, e hicieran sus casas, sus habitaciones, y, 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 y empezara la producción y llenaran todas sus necesidades, y ya no fueran un pueblo nómada, nómada dependiente de Dios, sino que ya tenían lo suficiente económicamente. Y Dios le advierte, cuidado de no olvidarse de mí en medio de su proceso prosperidad. Cuidado de que no se olviden de mí en medio de la prosperidad que yo les doy. Increíblemente, una dicotomía. Dios los lleva del desierto a la ciudad a la ciudad, a la tierra prometida, ellos prosperan económicamente y ya Dios les advierte, miren que no se olviden de mí cuando prosperen económicamente. ¿Qué nos dice la historia? Fue exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Llegaron a la tierra prometida, vieron los milagros de Dios, vieron, vieron la obra de Dios en sus vidas para llevarle al lugar de Dios. Y estando en el lugar de Dios con las bendiciones que Dios le dio, se olvidaron del Dios que los había llevado y que le había prosperado. Y su corazón se apartó del Señor. Jesucristo, para aquellas personas que empieza a, a, to, empiezan a tomar valor de las cosas del mundo, empieza a valer. Poco o nada, la verdad es que Jesucristo vale todo o vale nada. Si Él es el verdadero Salvador, si Cristo es el Señor, si Él es el camino, la verdad y la vida, como Él dice ser, entonces Cristo lo debe valer todo. Él, es, Él debe ser servido por nosotros con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Si Él dice quien es ser, entonces, eh, ah, Él es digno de alabanza. Si, si Cristo no es quien dijo que es Él, que, que no es así, por supuesto, sería un impostor, sería una farsa y Él no valdría nada. Así que es imposible que Jesús valga algo, o Jesús vale todo, o Jesús, o Jesús vale nada. Él merece, por supuesto, todo tu corazón o nada de tu corazón. No tiene ningún sentido darle solo la mitad de tu corazón al Señor. Esa abominación al Señor. La Biblia no nos dice repetidamente que debemos simplemente darle parte de nuestra vida al Señor, sino que nos dice cada vez más y más que Dios exige todo. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Así que esta carta, la última de las iglesias, esta carta de Cristo a las iglesias del Apocalipsis, está dirigida a una iglesia que había realmente olvidado a Dios, se había dado la espalda a, al Señor, el, el, las riquezas de este mundo habían ahogado su corazón y ya su amor, su deseo, su pasión ya no era Dios, eran las preocupaciones de este mundo. Hermanos, esto es una, un gran, una gran alerta para nosotros que vivimos en este lugar. Dios te ha traído, tal vez con dificultades, de tu país y tú puedes mirar atrás y ver las necesidades que habías pasado en tu país tal vez de camino para llegar acá y hoy Dios te ha dado abundancia y bendiciones hoy tiene la oportunidad de tener un trabajo de tener una casa de estar de, de, de tener suficiente para alimentar a tu familia y tú dices bueno tal vez yo no soy rico tal vez yo no vivo en, la man, en una mansión pero Dios te da abundantemente tengamos cuidado de cómo Ah, tenemos a Dios en nuestro corazón. Si Dios viene a pasar un segundo lugar en tu vida y en tu corazón, Cristo se disgusta con la odisea de manera profunda. En esta carta no hay ningún elogio. Eh, ninguna, eh, como ninguna otra de las cartas, aquí él no está, él no va a elogiar nada, sino que está ah, eh, simplemente corrigiendo a esta a esta iglesia. Y él va a presentarse de una manera gloriosa para una iglesia que había perdido el valor y el brillo en Cristo. Alguien dijo que lo común se, ve, se vuelve frecuentemente ordinario. Lo común frecuentemente se vuelve ordinario. Y aún el Dios del universo puede llegar a ser ordinario para algunas personas. En lo común se vuelve ordinario. Pero Cristo se presenta glorioso. Y él dice, en primer lugar, se introduce como el amén. El amén. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, el amén le escribe. La palabra amén, eh, algo para decir, estas descripciones que están acá no son contrastadas con las, con las uh, del capítulo 2, sino más bien él, él va a ser algo, algo uh, único aquí para describirse en la iglesia de la Odisea. El amén es sinónimo de lo que es verdadero, es verdad, confirmación, certidumbre. Se refiere a lo, a lo que es firme, a lo que es estable, a lo que es inmutable. Y esta palabra se usa con, con frecuencia en las, en las Escrituras. Cuando Jesús decía en, 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 el, en los Evangelios, decía, de cierto, de cierto te digo. ¿Escucharon esa frase? Jesús decía, de cierto, de cierto te digo. Está usando realmente la palabra amén, amén en el original. De cierto, de cierto, Él está diciendo amén, amén. Verdaderamente, verdaderamente. Jesús es el amén porque Él es la verdad suprema. Sus palabras son absolutamente confiables. Todas las promesas de Dios son en el sí y en amén en Cristo Jesús. En 2 Corintios 1:20. Porque Él es aquel quien está la verdad, Él es la verdad y es la autoridad suprema. Cristo es confiable, Cristo es inmutable, Cristo es la verdad. Y escuche bien, no estamos diciendo que Cristo tiene la verdad o contiene parte de la verdad. Él se presenta a sí mismo como la verdad. El, el amén para los judíos servía como un sello de la verdad. Si yo decía la verdad, esta, de, un amén con, eh, daba el sello de confiabilidad. En, en, una, en una cultura que, de, que dependía mucho de una palabra dada. Había muchos contratos eh, eh, hablados, ¿verdad? Y. Um a, a, a diferencia de la comunicación escrita, que hoy tenemos nosotros muchos contratos, que cuando vamos, ¿verdad? tenemos que llenar, ponga su inicial aquí, ponga su inicial acá, ponga su inicial acá, y van como 20 páginas de iniciales dentro del, del contrato, y cada vez más se pone la letra más chiquita, ¿se ha fijado? Y, vas, y usted va ahí firmando su vida y su alma ahí, y no sabe qué es lo que está firmando. Eh, 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 la sociedad judía era una sociedad verbal, y el amén era un sello verbal. Ahora Jesús se presenta como el, el gran amén de Dios. Lo que Él está diciendo es que Él está, que Él es completamente verdadero. Él tiene toda la autoridad y Él es totalmente digno de confianza. Hermanos, Cristo es totalmente verdadero. Tot él está total autoridad y Él es totalmente digno de confianza. Eso es el Cristo Jesús. Y Él se presenta a la iglesia de la odisea de esa manera, Él se presenta a tu vida y a mi vida así. En segundo lugar, Él se presenta a sí mismo como el testigo fiel y verdadero. Esto va más allá como, el, como su título de amén, porque en este momento Él se presenta como alguien que este, es sin error, Él es sin engaño, Él es sin, en, sin exageración. Él nos da toda la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Como decimos hoy día, cada palabra que dice nuestro Señor Jesucristo es fiel y es verdadera. Así que eh, es, eh, se, esta frase sí se puede tener una relación a lo que él dice en el 1:5 cuando él dice que él es el testigo fiel. Aquí vemos que él es el testigo, no solamente fiel, sino un testigo verdadero. Jesucristo, sus testimonios son fidedignos, fidedigno. Me encanta esa palabra. ¿Se puso a pensar en esa palabra fidedigno? Es la palabra que viene de la compuesta, Él es digno de fide, que es confianza, fe, digno de toda confianza. Jesús es fide digno. En tercer lugar, Él es presentado como el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Juan 1.1 nos dice, en el principio era el verbo. Jesús es llamado el principio de la creación de Dios. Y esa palabra principio eh, es, no es, no se refiere a, a ser mal interpretada como que él fue creado al, prim, al primero, sino que Él es la primera causa, Él es el origen de todo, porque como dice Colosenses 1, 16 y 17: todo fue creado por medio de Él y para Él y para él. Él es Él es el, la primera causa. Él es aquel por quien todas las cosas fueron hechas. Él es eh, por, por medio de quien todas las cosas permanecen. En otras palabras, detrás de todo lo que existe se encuentra Jesucristo. Detrás de todo lo que existe está el Creador. Todas las cosas comienzan con Él, existen a través de Él y tienen su propósito final en Él. Pierde este concepto y pierdes todo el concepto de la Biblia. Porque todo apunta a Cristo como el principio y el final, el primero y el último. Él termina la carta del Apocalipsis al final diciendo esto, que Él es el, el alfa y la omega, el principio y el fin. Todas las cosas comienzan con Él, existen a través de Él y tienen su supremacía, su final en Él. Eso no quiere decir que no hay poder superior, no hay, no hay ningún ser más exaltado, honrado o temido como, como Cristo. Así que cuando él está hablando de la iglesia de, de la Odisea, él es, qué está diciendo Jesús? Él está siendo honesto, de manera brutalmente honesto. Y él dice, ustedes son tibios, pero yo soy el todopoderoso, soberano, fiel verdadero, fidedigno. Y el fidedigno habla a su iglesia. Y el fidedigno es que no solamente él es soberano aparte de la iglesia, sino que él es el dueño de la iglesia. Él es el cabeza de la iglesia. Él es el líder. Él es el fundador. Él es el sustentador de su iglesia. La iglesia no le pertenece a nadie. No le pertenece a, 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 a los pastores. No le pertenece a los diáconos, a, a algún apóstol que se llame por ahí. Es la iglesia de Cristo. Él la fundó. Él la, la, la compró, redimió con su propia sangre y Él es que la edifica y la sostiene hasta el final. Así que es la iglesia de Cristo y Él escribe a su iglesia. Cristo conoce el corazón de las personas, hemos hablado de esto a través de cada carta. Él les recuerda, yo conozco tus obras porque Él ve el corazón. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Por, por fuera, pudie, tal vez en ese momento la iglesia de la odisea podría haber sido la iglesia que tenía el mejor templo, podría haber sido la iglesia que tenía las sillas más cómodas, el aire acondicionado, los equipos de sonido de última, de última estancia, verdad, era la iglesia que tenía el auditorio más grande, era la iglesia que tenía los mejores músicos pagados, tal vez, era la iglesia incluso que tal vez tenía la máquina de humo. Por supuesto estoy exagerando uh, para entender el concepto, ¿no? Era una iglesia, una iglesia que tenía los recursos y pudo tal vez haber sido una iglesia con un templo admirable, pero delante de los ojos del Señor esa iglesia que era tal vez admirable para los hombres era repugnante para Dios, para el Dios de la iglesia, era repulsiva. Él le dice: "Tú, tú eres tibio, no eres ni lo uno ni ni la ni la ni lo otro". Entonces eh, le, esta idea de tibia otra vez, podría también haberse referido a que en la ciudad de Colosa era una ciudad que disfrutaba de agua fresca. Era un una agua muy famosa, la agua fresca de Colosa. Y Ereápolis contaba con aguas termales. Entonces, ¿cómo? Y esas aguas termales eran consideradas aguas medicinales. Sin embargo, la odisea no tenía... Ni las aguas frías frescas de Colosas, ni las aguas termales de Ariápolis, sino que tenía solamente una, 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 un flujo de agua tibia que, uh, que estaban por los acueductos. Cristo hablaba con una ironía: Cristo estaba diciendo a la iglesia de la Odisea: no es, no es, no es mejor, La Odisea no es mejor que su agua. Y los, y los, y los, eh, y los laodicenses está, entendieron el, el concepto porque ellos odiaban esa agua fría. Y ellos sabían lo repugnante que era el agua perdón, tibia. Y entonces de esa misma manera le decía, de esa manera, como era inútil el agua tibia, como era repugnante el agua tibia, Cristo te va, le dice, yo te vomitaré de mi boca. Esa, esa, esa aparente espiritualidad o, o aparente abundancia eh, externa, Dios eh, la revela como una necesidad grande del corazón. Esto, esto es grande porque esto no dice algo. Alguien igual que la iglesia de la odisea puede ser alguien próspero tener todos los recursos aparentar tener prosperidad pero para el corazón de dios delante de los ojos de dios ser rechazado ser repugnante y esto es importante hermanos que nosotros reconozcamos que la el éxito de la vida del creyente no se no, no radica en las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos no radica en la habilidad, en los recursos, en las capacidades de las personas, sino que radica en el corazón, en la piedad de las personas. Cómo está el corazón, el transcorazón transformado. ¿Verdad? Pablo escribía en 2 Timoteo hablando de algunos maestros que ellos tenían forma de piedad, pero negaban el poder del mismo. Tenían Tenían forma de piedad. ¿Cómo puede ser eso? Forma de piedad. Bueno, parecían que estaban bien, pero estaban mal. O sea, este es el punto. Parecían bien, pero estaban mal. ¿Alguna vez usted ha comprado una fruta pensando que está bien? No hay ninguna ilustración más efectiva que los aguacates de Costco. Usted va y dice, ahora sí, voy con la esperanza de que me van a salir buenos esta vez. Están bien, se ven bonitos, están bien, lo toco, digo, ahora sí va a ser, van a salir buenos. Llega a la casa y qué pasa. Están, no se han madurado, ya están negros los, los aguacates aquellos. Increíble. Se ven bien por fuera, pero podridos por dentro. Así estaba la iglesia de la Odisea. Estaban como los aguacates de Costco. Estaban bonitos, verdes por fuera. Parecían que estaban bien al ojo humano, pero no sirven nada más que para tirarlo a la basura. Qué triste. Es que Dios, Cristo nunca nos pide un compromiso parcial. Hermanos, entendamos esto, amigos. Dios no nos dice, yo quiero que tú me des algo de tu vida. Dios nos dice, por favor, dame el domingo. Por favor, dame el domingo. Dame dos horitas de tu vida, que lo necesito tanto. No, hermanos, Dios es el dueño del universo. Él no necesita nada de ti. Él no necesita nada de mí. Él no nos está pidiendo algo de nosotros como si fuera quien, quien necesitara algo. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es la fuente de la riqueza, del poder y la sabiduría. Él no necesita nuestras, nuestra limosna. Dios está pidiendo no que le demos algo de nuestra vida. Dios está pidiendo todo. Y si no estás dispuesto a darle todo, un día estarás parado delante de Cristo y Cristo te dirá, no te conozco apartado de mí. Hacedor de maldad porque Cristo no pide algo de nosotros Cristo pide todo de nosotros no no, no nos pide una fe de emocionalismo que decimos oh, si yo fuera a este a este concierto ahí tendré un, un encuentro hermoso con el Señor es que esa música es tan inspiradora que ahí sí realmente yo me puedo inspirar es que si voy a un campamento ahí sí yo me voy a comprometer con el Señor es que si yo pudiera ir a esa conferencia a la conferencia famosa ahí sí yo me comprometería tenía con el Señor. Si Dios me diera un mejor trabajo, si yo tuviera, si me sacara la lotería, yo serviría al Señor. Si yo tuviera mucho dinero, si Dios me bendijera de esta manera, entonces yo bendeciré. Yo, yo buscaría al Señor. Hermano, nunca llegará tu espera. Si ese es tu corazón, nunca va a llegar lo que estás esperando, porque Dios no te va a dar nada cuando tú no le das el todo. Por supuesto, Dios no es un Dios de trueque, pero no podemos esperar, no podemos esperar ser bendecidos por Dios y andar de una manera parcial, apática con el Señor. Cristo debe ser el todo del cristiano. Eh, eh, Cristo debe estar en, en, el, en el centro de todo el cristiano. Y Dios le dice a esta iglesia, tú eres tibio, no eres ni frío ni caliente, yo te voy a vomitar de, de mi boca. Ahora, ellos empiezan a, a decirle a varias cosas y ellos empiezan a hablar de, su, de lo que ellos empiezan a decir. Versículo 17 va a decir, porque dices, mira interesante, subraya esa palabra, ellos estaban diciendo, no solamente se le estaban creyendo en su mente, ellos lo estaban diciendo, lo estaban propagando. Este es mi, 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 mi punto de, de, de glorificación, es esto. Vemos aquí la arrogancia de, la, de esta iglesia, la arrogancia de la iglesia. ¿Qué decían ellos? Decían tres cosas. Un, en primer lugar, ¿yo soy qué? Yo soy rico. No solamente yo soy rico, sino que ellos dicen, me he enriquecido por la fuerza de mi labor, por mi propia fuerza yo soy rico. Y si yo soy rico, pero con el, con el sudor de mi, de mi frente decían ellos, ¿verdad? Y no solamente que eran ricos y que dependían de su propio poder, sino también que, que ellos decían: De nada que tengo necesidad. Yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. El Señor Jesucristo vino y dijo: Yo no he venido a buscar a sanos, sino a enfermos. Porque los, los que se consideran que están sanos no necesitan médico, no tienen necesidad de médico, el Señor Jesucristo decía. Y Él dice, yo vengo a aquellos que reconocen la necesidad del Señor. Cuando llegamos al punto de que nosotros decimos que nosotros estamos bien, que, estamos, que nosotros podemos, entonces estamos en un camino mal. Ahora, yo sé, hermanos, que ninguno de los que estamos aquí vamos a decir, yo no necesito de Dios. No, no, tal vez no sería lo que vamos a decir nosotros, pero ¿sabes qué? Cuando dejamos de orar y empezamos a depender de nosotras propias fuerzas, no, tal vez no lo estamos diciendo, pero con nuestras acciones estamos mostrando que nosotros dependemos no de Dios, sino de nuestra propia fuerza. ¿Verdad? Si yo, si, yo, si yo no oro y sino que solamente vivo una vida sin oración, significa que yo no estoy dependiendo de Dios. ¿Estoy dependiendo de quién? De mí mismo. Es el no orar, es decirle a Dios, Dios, no te preocupes, yo puedo solo, yo puedo sola, yo puedo solo, yo puedo, yo, yo no, no necesito de ti. Entonces, ellos estaban diciendo que ellos tenían una riqueza que habían conseguido por su propia fuerza y que no tenían necesidad de nada. ¿Dónde aparece Dios en esa ecuación? En ningún lugar, Dios no es parte de su, de su vida. Dios no es parte de lo que estaban que estaban aconteciendo. Yo estaban diciendo, yo no tengo necesidad de nada porque yo, porque lo que tengo lo he conseguido por mi propia fuerza y ya no necesito de, de Dios. Entonces ya Dios no es su Dios. ¿Qué viene a ser su Dios en este caso? ¿En qué confían ellos? En su cuenta de banco, ¿verdad? En sus propios bolsillos en sus propias fortalezas, en sus, en, sus, en sus capacidades y en sus recursos. Pero Dios va al corazón y le dice, tú piensas que eres rico, mas sin embargo eres pobre. Tú piensas que te has enriquecido, pero eres, estás, um, está, eres un digno de lástima, un miserable, y crees que no tienes nada, de nada necesidad, pero estás desnudo. ¿Ves? La realidad era diferente a la percepción. Realidad versus percepción. ¿Cuántas veces nuestra realidad es diferente a nuestra percepción? Nosotros decimos, yo debo estar bien, si no, no hay nada malo, no hay nada grande pasando en mi vida, por lo tanto, debe estar todo bien. Y algunos podemos estar percibiendo que las cosas estaban bien, de, por, de hecho, ¿ustedes creen que la Odisea pensaba que estaba miserable, pobre, ciega y desnuda? No, ellos se miraban a sí mismos. Y se, y se decía, y estaban autosatisfechas, estaban en el lugar que ellos querían estar. Ellos decían, nosotros estamos en una buena posición y por tanto no necesitamos de Dios, pero muchas veces nuestra realidad es diferente a nuestra percepción. Te puedes percibir que estás bien, pero Dios puede percibir que estás mal, puedes percibir que no tienes necesidad de nada y si lo necesitamos. Oh, qué diferente es el Evangelio, el llamado de Dios en el Evangelio, a que nos reconozcamos como aquellos que que Jesús decía en el, en el sermón del monte, pobres de espíritu, bienaventurados, dichosos, doblemente feliz, son aquellos que entienden su bancarrota espiritual, que saben y entienden que necesitan de la gracia de Dios y que, como decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, necesito la gracia de Dios, sin la gracia de Dios no soy nada, porque Jesucristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. El Evangelio nos llama a un arrepentimiento y una dependencia genuina con el Señor. El Señor le da un consejo y Él le va a decir, yo te aconsejo algo diferente, yo te aconsejo algo diferente. Tú piensas que no necesitas nada, pero realmente necesitas todo y lo tienes que comprar de mí. Ven, interesante. Ellos estaban diciendo, yo he logrado todo con mi propio esfuerzo, pero Él dice, no no tienes todo estás vacío pero lo que necesitas lo, lo solamente lo puedes encontrar de mí lo puedes adquirir de mí de mí mismo lo puedes adquirir de mí um, por supuesto esto no está diciendo que, que la salvación o, la, o, la, o la, a, la comunión con dios es comprada por dinero no es comprada por dinero. En el Antiguo Testamento, a través del profeta, el Señor dice: eh, eh, Ven a mí, eh, los sedientos, los hambrientos, y compren de mí pan. Y, y, y compren de mí. Uh, eh, eh, a lo que necesitan sin precio alguno, sin precio alguno. La idea es no que vamos a comprar de Dios y ganar la, la bondad de Dios a través de nuestro dinero o a través de nuestros recursos, sino que Cristo es la fuente de nuestra de nuestra esperanza y de todo lo que necesitamos, de todo lo que necesitamos. Entonces, eso, eso que necesitamos realmente, que, que no percibimos que necesitamos, pero que realmente necesitamos. De Hecho, una cosa es lo que nosotros pensamos que necesitamos, y otra cosa es lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Entonces, Dios sabe que ellos necesitan lo, lo que ellos necesitan, solo pueden, solamente lo encuentran en Él, y por lo tanto, Él le dice: Vengan, vengan, a, vengan a mí. Vengan a mí. Isaías 55, capítulo 1 dice: Todos los sedientos, eh, capítulo 55, versículo 1, todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tengan dinero vengan compren y coman vengan compren vino y leche sin dinero sin costo alguno no se trata de aquí del dinero se trata de la fuente de los recursos. ¿Dónde vas cuando te sientes necesitado o necesitada? ¿Dónde estás dependiendo para los recursos de tu vida? Estás dependiendo de la gracia de Dios o estás dependiendo de tu propia habilidad? Estás dependiendo de la suerte? Estás dependiendo de, 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 de la confianza en el hombre, en tu trabajo o en lo que sea. ¿Dónde está tu confianza? El Señor dice: tu confianza debe estar en el Señor y es en el Señor que puedes ir a ese mercado. De hecho, ese es, es la palabra agorazo, era la idea misma de, de que Dios da en relación a lo que Dios hace en el proceso de la, de la redención, era el mercado agora. Que era el mercado griego Donde se vendían la plaza Donde se vendían todas las cosas Las personas iban a la gora con dinero Para comprar lo que necesitaban Tomaban sus productos y los llevaban fuera Era ese mismo mercado que vendían los esclavos Y la idea de que alguien venía a la, al, al, al mercado Compraba al esclavo Lo sacaba del mercado Y le daba la libertad Esa es la idea de esta misma palabra en otros lugares Es, es en, en el Señor Y es, es a través de la del, del poder y de la redención del señor que nosotros recibimos lo que nosotros necesitamos no podemos comprar o ganar el favor de dios no podemos adquirir el, el favor de dios por nuestras capacidades ni por nuestras ni por nuestro dinero pero lo que necesitamos está en el señor amén entonces él dice compra de mí oro refinado vestiduras vestiduras blancas otra vez um, esa idea de oro refinado por fuego era un oro purificado, el mejor de los oros. verdad? lo que eran ricos, ellos se consideraban ricos, ellos no necesitaban oro y más un oro que tuviera impurezas. en este lugar el señor está hablando de un oro puro, un oro refinado por fuego. ahora, Recordamos a Pedro y las palabras de Pedro en, 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 en primera de Pedro cuando él dice que nosotros hemos sido comprados, no por oro ni por plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Él dice que, que la fe del creyente es una fe mucho más preciosa que el oro. Pablo escribió también hablando, hablando de, lo, de aquellos que poseen la verdadera fe como ricos en buenas obras, ¿verdad? ricos en buenas obras. Cristo ofreció a, los, a, los, a la iglesia de la, de la Odisea una salvación pura, una salvación verdadera, un recurso que solamente puede ser encontrado en Él. No podemos encontrar nada más puro que en el Señor. Y lo que yo le decía antes, realmente Dios ofrece lo que nosotros estamos buscando lo que el hombre busca en otras cosas. Al fin y al cabo, lo que nosotros buscamos, la felicidad, el éxito, la, 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 el bienestar, está en el Señor. Y eso es lo que Él nos ofrece. Vestiduras blancas comparadas con esa lana negra de la Odisea. Aquellos, aquella lana negra de, tal vez simbolizaba lo inmundo y pecaminoso con los vestidos que, no, que no, eran, no eran purificados. Sin embargo, Dios le da a los redimidos vestiduras blancas a través del libro de Apocalipsis. Vamos a ver esta, 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 esta línea de pensamiento, esta concordancia donde los redimidos están vestidos en, 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 en vestiduras blancas y simbolizan las obras. Eh, la, primero la, la justificación de cristo en el, en el redimido y las obras justas que siempre acompañan a la fe salvadora ellos necesitaban la verdadera, la verdadera ropa blanca del señor estaban desnudos no tenían nada para ofrecer al señor y su uh, y como dice hebreo todas las cosas están desnudas y abiertas delante de los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta y por último le dice que compren o okay, que unjan sus ojos con colirios, con colirio, para que vieran. Ellos se sentían orgullosos por su conocimiento uh, eh, de, del colirio uh, eh, y, y, que, y que ellos podían a través del colirio que ellos exportaban ayudar con la vista, pero ellos estaban completamente ciegos, no tenían un problema de la vista, ¿verdad? Aquí la idea es no es solamente que ellos veían más o menos, ¿verdad? Como yo cuando pensaba que no necesitaba lentes, y tenía que ir conduciendo en la calle y poner el biónico para poder ver los, los, uh, los letreros allá. Y mi esposa me decía: ¿Tú necesitas lente? Yo decía: No, que voy a necesitar lente. Pero hasta que uh, eh, el Señor usó a mi esposa para convencerme de mi orgullo e ir a buscar los lentes de esa misma manera, ellos no estaban solamente un poco mal y necesitaban lentes, necesitaban vista, eran ciegos. La, vida, la, la Biblia habla de la ceguera. Uh, espiritual es aquella que le, le falta entendimiento comprensión conocimiento de la verdad espiritual ellos estaban apartados de la verdad de dios estaban ignorando la verdad de dios y estaban andando en las tinieblas de su vida es el señor le dice ahora cuando él va más adelante habla entonces de la corrección y la reprensión y aquí es algo importante porque él va a decir algo algo que va a tocar el corazón a pesar de que la iglesia de la Odisea era la iglesia tibia y la iglesia que, que estaba en peor condición de todas las demás iglesias. El Señor Jesucristo recuerda en el versículo 19 que el Señor nunca abandona a sus hijos, aquellos que han sido redimidos. Él dice, versículo 19, yo reprendo y disciplino a quienes, versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que, a todos los que amo. Aún a pesar de, de, la, de la circunstancia en que ellos se encontraban, aún a pesar de la, de la situación que ellos estaban, el Señor le dice, yo, repre, yo um, reprendo a todos los que amo, a todos los que amo. Es ahí el amor, el amor de Dios mostrado de que Él, Disciplina y reprende, pero con el, amor, uh, con el amor para aquellos que vengan a Él. Si bien es cierto, la iglesia de la Odisea estaba en una condición deplorable, el Señor obra en disciplina, en obra en reprensión por el bien de, de las personas. Y eso va a todos. Recuerdan lo que Él hizo con Adán, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? Estaba buscando Dios una, una confesión genuina interviene, intercepta a Caín antes de su pecado y le dice, Caín, ten cuidado. Si haces bien no serás enaltecido. Caín, si el pecado está a la puerta agazapado y está buscándote para devorarte, Caín, ten cuidado. El Señor está buscando con gracia al pecador. El Señor busca con gracia a todos los pecadores, llamándoles al arrepentimiento. Y esa, esa, ese, ese, ese mover de Dios acercarse al pecador. Está movido por el amor fiel y genuino del Señor. El Señor dice, dice la palabra: no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al Arrepentimiento. El Señor llama al arrepentimiento. Él llama al arrepentimiento. Ahora, hermanos, aquellos que están en Cristo pueden saber que están redimidos en Cristo y que el amor de Dios siempre nos va a guiar a él, porque el amor el amor de Dios busca es el que busca a sus ovejas, aún en, en el estado que se encuentre, va a la oveja a la oveja perdida. Tenemos ese ese concepto del Señor buscando con amor al que aquel que se ha apartado, pero también llama a aquellos que no han venido en, el, en arrepentimiento y fe. Él todavía en este en este en esta expresión de que de que él lo disciplina él dice sé pues celoso y arrepiéntete él está buscando llamando para para el arrepentimiento crees eh, Cristo le dice tú crees que tienes todo pero no tienes nada aquí aquí está lo que necesita un para tus ojos la justificación en vestimenta blanca la santificación en oro probado por el fuego aquí está lo que yo te ofrezco en gracia la, la, ¿la quieres la, 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 ¿La tomarás? Entonces el Señor le dice lo siguiente, a, a otra, otra partecita aquí, cuando Él dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, recordamos en Hebreos cuando Dios dice lo siguiente, Él dice que Dios disciplina a, su, a sus hijos como padre, al hijo a quien quiere, ¿se acuerdan? Si un padre no disciplina a sus hijos, lo, lo tiene por, por bastardo y el Señor dice, eh, eh, no, te, no te desalientes por la disciplina del Señor. El Señor, a que ama castiga, ama disciplina, como el Padre, al Hijo, a quien quiera. Él está ahí. Luego llegamos al 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Cristo llama a la puerta de la iglesia de la Odisea. Él está. Ya, ya Cristo no estaba en, 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 la, en, 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 el, en el centro de sus corazones, sino que estaba en los afuera de, de ella. Ni, ellos ni siquiera se dan cuenta que Cristo está afuera. De hecho, esta, este es, una, es un versículo muy utilizado tal vez en evangelismo, tal vez eh, tal vez eh, no, no pensamos y no vemos aquí que es un, es un versículo de evangelismo. Él está hablando a una iglesia, le está hablando a los creyentes que se habían olvidado del Señor y le va a decir, es, están afuera. Y él dice: Si sí, uh, ellos ni siquiera se habían dado cuenta, y Cristo está llamando al corazón de esta, de esta iglesia, porque todavía hay algunos ahí que habían sido redimidos, y porque todavía el Señor está con amor llamando al arrepentimiento. Uh, pero no estaba Cristo en el centro. Cristo debería estaba, está, estar en el púlpito, en la mesa. Cristo debería estar en el medio de la vida de la congregación. Pero en la, en la iglesia de la Odisea ya Él se había retirado de su vida, eh, de su trabajo, eh, de su familia. Y ahora Él estaba afuera y Él estaba llamando. Cuando Cristo se retira de una iglesia, Él siempre lo hace con un propósito. Sin embargo... No abandona por completo a la iglesia, le está haciendo un llamado al arrepentimiento, está fuera para llamar y confrontar a su condición, pero uh, está ahí llamando y está y está llamando a la puerta. Así que uh, eh, es, es muy interesante que tal vez el Señor está aludiendo aquí a las palabras del cantar de los cantares. Ahí en Cantares, capítulo 5, habla del, del amado. Y la novia adormecida o ya asomado que llama a la puerta y dice, ábreme. Pero ella está demasiado uh, eh, eh, dormida para levantarse. Y, y entonces él, cuando se despierta descubre que ya no está ahí. La iglesia de la Odisea se había vuelto espiritualmente somnolienta, letárgica. Cristo la llama a despertar, a levantarse, a disfrutar de su presencia nuevamente. Y Cristo también está llamando a la puerta de los corazones individuales. Por tibios que sean en la iglesia de la Odisea, Jesús está llamando. Por tibios que sean, Jesús no, nunca dejará a su iglesia. Él nunca abandonará a sus elegidos, aquellos que verdaderamente han venido en arrepentimiento a fe y fe, aquellos que lo aman, aquellos que desean comunión con Él, a estos el Señor le dice, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así que en, en, nota que él está hablando de algo individual, estás viendo, nota el enfoque, dice: Si alguno, si alguien escucha, cada era, era una carta a la iglesia, pero es una responsabilidad individual. La iglesia debe escuchar, pero cada individuo debe responder. Es un llamado para el creyente, es el llamado de Cristo, que es un golpe interno en la puerta del corazón. Cristo llama a los corazones de aquellos que Él ama, de aquellos que Él ama. Y cuando Cristo llama a, los a la puerta de los corazones y sacude los corazones de lo, de lo que él ama, él gana la entrada. Él llama a su pueblo a salir de este mundo y él les dice como a como Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando Bartimeo se le dijo, levántate. Él te llama. Él se puso en pie. Deshizo su manto, vino a Jesús. Jesús le dice: Estoy a la puerta y llamo. Bienaventurados todos los que saben lo que esto significa. Todos aquellos que escuchan la voz del Señor y responden a la voz del Señor. El pecado endurece el corazón, entumece los sentidos, cierra la habilidad de escuchar la voz del Señor. Pero el Señor está llamando a tu corazón hoy. ¡Ay, si llegaras a escuchar la voz dulce del Señor! Ay, si llegaras a responderle al Señor llamando a tu corazón y decirte, ven, retorna a mí, no con, mi, con la mitad de tu corazón, sino con todo tu corazón, para una relación personal, cercana, como aquellas dos personas que íntimamente van a, comer, a, a tener comunión, a comulgar juntamente en, en lo profundo de tu corazón. Así es que el Señor llama a tener una relación con su pueblo. La iglesia, la iglesia eh, tradicional habla de una relación, de un conocer a Dios de manera, de manera intermediaria. Si tú vas y confiesas tus pecados aquí y tienes un intermediario de qué sé yo, cuántos santos y entonces tal vez si ruegas llegarás a Dios, el Señor de la Biblia hace un llamado al corazón del creyente para tener, al corazón de personas también, para tener una comunión interna, personal con ellas. No, no intermediaria, sino una comunión profunda, interna con el creyente, un ceder, un rendirse por la gracia a Jesucristo, quien, quien gana el corazón de su novia, la iglesia. Juan 14, 23, Jesús dice, Si alguno me ama, guardará mis mandamientos y mi Padre lo amará, y vendremos a él y, y haremos morada con él. Cuando Cristo viene, trae una fiesta a tu corazón. Cuando la puerta de tu corazón se abre, Él viene y come contigo, tiene comunión contigo. Es una imagen que está presentando cuando estás en la intimidad, a la, a, a, en, una, una, en una pequeña mesa frente a Cristo, a la luz de la vela, teniendo una, una comunión con Él. Y esa es la comunión que le está buscando. No solamente la, 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 la apariencia de una gran iglesia, sino una comunión profunda. Una comunión profunda. Um, Apocalipsis 3:20 a veces se interpreta como que Cristo está con, condenado a seguir llamando hasta que le, de, le, de, le decidamos dejarlo entrar, porque Él depende que nosotros abramos la puerta. Eso sería uh, limitar el poder del Dios soberano, atribuir poder y libertad a los pecadores que no poseen. El hecho de que Cristo está a la puerta y llama es una prueba de su misericordia, de su gracia para con nosotros. No es ningún sentido, eh, un signo de debilidad o una impotencia de parte del Señor. Por el contrario, Cristo salva a su pueblo por gracia soberana y nunca es derrotado por Satanás o por los hombres. Porque Él es el rey de reyes y es el Señor de señores. Y los que están con Él son llamados, son escogidos, son fieles. El Señor vence la incredulidad de los suyos. Ahora, el Señor llama a aquellos que no le conocen a arrepentirse. Un documento histórico de los cánones de Dort dice, todos los que son llamados por el Evangelio son llamados sin fingir, porque Dios ha declarado fervientemente y verdaderamente en su palabra lo que será aceptable para Él. Es decir, que todos los que son llamados deben cumplir con la invitación. Él además promete seriamente la vida eterna y el descanso a todos los que vengan a Él y crean en Él. Hermanos y amigos, nuestro mayor pecado es rechazar la invitación sincera de Dios. Nuestra mayor transgresión es alejar la gracia que se nos ofrece y decir: No deseo que seas rey sobre mí, no me importa tu oferta. Es por eso que. Que las profundidades del infierno, decía un, un autor, están reservadas para aquellos que han escuchado el evangelio y no lo han obedecido. Termino con estas, con estas aplicaciones. ¿Qué nos dice hoy Cristo entonces? No sé en qué condición está tu corazón, pero Dios te está diciendo hoy: enfréntate a tu condición. No pongas un, un, ojo, un ojo ciego a dónde estás sino que, que puedas entender que Dios conoce tu corazón, Él conoce tus obras, Él, Él sabe dónde estás espiritualmente. Cristo va a regresar y Él, uh, y, y, Él va, y, y Él va a venir y vamos a dar cuentas al Señor. Pero que tú puedas venir a Él y, y venir en a pedir misericordia y decir como, como Pablo, miserable de mí, yo soy miserable. Yo, que puedas entender lo que Él está diciendo, decir, sí, yo soy también un pobre, ciego, miserable, desnudo. Que tú reconozcas tu propia condición y que tú confieses tus pecados y que te pongas de acuerdo con Cristo para recibir de su gracia y misericordia. El Señor dice en Oseas, ah, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia que puedas buscar al Señor. Segundo lugar de aplicación, tienes que, tienes que volver al Evangelio y entender los principios importantes del Evangelio. Si Cristo ha, ha, ha comprado tu vida, si, si, si Cristo te, eh, eh, ha dejado de ser, como la dicense, eh, el centro de tu vida, Él está a la puerta y, y ¿sabes por qué Él está afuera? Porque el pecado lo llevo allí. Recuerda quién él es, que él es tu que él es tu, tu salvador, tu profeta, tu sacerdote, tu rey. Que él quiere darte ese colirio para tus ojos, ese bálsamo para tu ceguera, vestirte de tu desnudez, hacerte rico en tu pobreza. Recuérdate a ti mismo quién es Cristo y lo que él significa para ti y encontrarás allí bendición a su lado nuevamente. Tercer lugar, sométete a su disciplina. Hemos visto acá palabras de, de, de disciplina, de llamado de atención a través de esta carta. Y él dice: A todo lo que amo, yo reprendo. Sométete a él. Deja tu rebeldía y ven al Señor. Cuarto lugar, sé celoso. El Señor habla aquí, no abundamos mucho en esa palabra, pero sé, sé que tu amor, que tu celo sea para el Señor, no para este mundo, no para tu trabajo. Hay tantas personas que tienen tanta pasión por, por, por cosas de este mundo. Que tu pasión sea el Señor mismo. Y aférrate a la promesa de Cristo. Aférrate a Cristo mismo. Jesús le dijo: En verdad les digo en Mateo que ustedes que me han seguido. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre los doce tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y el Señor le dice aquí a los odicenses, yo le concederé sentarse conmigo en mi trono. El Señor es rico y nosotros pobres. El Señor tiene ropa y nosotros estamos desnudos. El Señor tiene un para los ojos y nosotros somos ciegos. Pero por su gracia podemos aprender que la vida sin Cristo... No es nada más que vanidad. Que mientras la vida en este mundo sea sin Cristo, no, no, no es, es vana, pero la vida con Cristo es abundante. Termino con este pensamiento. Augustus Tolplay, alguien del pasado, escribió Señor, no es vida vivir. Si niega, Señor, no es vida vivir. Si niegas tu presencia, si niego tu presencia, Señor, si tu presencia da, entonces no es muerte morir. Escucha al Espíritu de Cristo y ven a Él. Y ven a Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas cartas que tú nos permites meditar, estudiar. Tal vez hoy un mensaje un poco más fuerte, un poco más largo, más sin embargo, Señor, cuánta verdad de Ti para nosotros, nuestras vidas. Oh Señor, si tú te dignaras a, a, a romper la, la, la dureza de nuestro corazón, si tú te dignaras en tu misericordia a darnos una pasión por ti, más allá de nuestra vida. Padre, si tú nos concedieras que tú seas el centro de nuestra vida, si tú nos concedieras tu gracia para ser sensibles a ti, amarte a ti más que a nosotros mismos, más que a nuestro pecado, más que a este mundo. Que podamos entender que en ti está la riqueza, la bendición, la salvación, el amor, la comunión, la paz, la felicidad que necesitamos. Concédenos, Señor, por tu gracia, ver a Cristo, amar a Cristo y responder en amor a Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.